Saludos amigos, siguiendo con nuestro plan de divulgación del conocimiento en la industria petrolera, en esta oportunidad vamos a mostrar una animación de lo que es una estación de descarga convencional. No sin antes invitarlo a visitar nuestra página web, almendrasoywordpress.com, ahí van a encontrar mucho material. Referente a la industria del petróleo, sobre todo la producción y artificialidad. En esta oportunidad, como ya les comenté, una estación de descarga donde están los procesos básicos que se cumplen para colocar el crudo en especificación. Aquí empezamos más o menos con un pozo, separadores, tanque de lavado, fosa, una planta de inyección de agua, de tratamiento, un pozo inyector, unos tanques de almacenamiento, unas bombas de suministro de química de emulsificante para separar el petróleo y el agua, que son, y unas bombas de trasegado, pues, y las últimas son unas bombas de transferencia que hacen el bombeo hacia los puertos o los patios de tanque, ¿verdad? Cabe destacar que lo importante aquí es la separación, más que todo este es el punto crítico. Ya que estos son separadores bifásicos donde separamos el gas y el fluido líquido, en este caso sale el petróleo y el agua. Existen separadores trifásicos también, pero todo depende de la necesidad y sobre todo el tiempo de residencia que se tiene en las estaciones para poder colocar dicho crudo en las condiciones idóneas para darle el tratamiento requerido necesario para que cumpla con las especificaciones de exportación, ¿verdad? Es importante recordar que la función de la presión de separación es condensar la mayor cantidad de líquido de mayor gravedad PI en cualquier instalación. Existen los sistemas que son de altas presiones, como en el caso de los yacimientos muy profundos, donde tienen tres niveles de separaciones, 1200, 500, 60 libras, 80 libras, y existen los de bajas presiones, que son de yacimientos más que todo someros, que tienen baja presión, y posiblemente nada más tengan 60 libras, 80 libras. Bueno, sin más preámbulos, voy a mostrarle aquí más o menos una animación de lo que es la separación, ¿verdad? O el proceso de producción. Como ven aquí, tenemos entonces fluido que viene de los pozos, llega al separador, ¿verdad? El fluido amarillo representa el gas producido, este gas de formación. En este caso viene, va a una estación compresora. Obviamente previamente tenemos que tratarlo para que esté en condiciones para ser comprimido como tal. El fluido ya aquí marrón es el petróleo en conjunto con el agua. En este caso es un separador bifásico, ¿verdad? Este tanque de lavado tiene su función, es separar el petróleo del agua. En este caso, aquí tenemos una bomba, un dispensador de química con un tanque, el cual es un desmulsificante y otros aditivos que se le colocan a esta corriente que está dentro, el corriente líquido que está dentro del tanque de lavado. Tiene una interfaz, este petróleo líquido, y con esta adición de química se fomenta lo que es la separación eficiente entre el petróleo y el agua. Esta agua sigue su camino, ¿verdad?, hacia las plantas de tratamiento, ¿verdad?, y posteriormente de obtener las condiciones necesarias para ser bombeado hasta los pozos inyectores y represionizar los yacimientos en este caso, o simplemente una arena de deposición de agua que tenga. Aquí también tenemos una parte de una fosa, donde esto ambientalmente yo creo que ya está eliminado a nivel internacional. Todavía hay algunas partes del mundo donde se usan. Aquí se coloca un petróleo que está fuera de especificaciones o fluidos que vienen de pozos perforados o pozos rehabilitados. Allí entonces se espera que un tiempo de residencia donde los sólidos se depositen al fondo y el petróleo arriba, y se recupera cierta cantidad de petróleo allí, ¿verdad? Posteriormente, entonces ya el crudo separado, ahora sí, viene a los tanques de almacenamiento, ¿verdad? Estos tanques de almacenamiento son los encargados de tener el petróleo
y su fase final. Ya en el caso de la faja del Orinoco, que se produce una segregación llamada Meri 16, ¿verdad? Que proviene de la mezcla de un crudo de 8 grados API, que es más o menos 8 o 10 grados API, que son los yacimientos de la faja, y se mezcla con un diluente, en este caso, que es de 30 grados API o 42 grados API, dependiendo de lo que se reciba en ese momento, para producir la segregación Meri 16, que es la que nosotros exportamos, ¿verdad? Esto tiene que estar con unas especificaciones de condiciones contractuales que por lo menos se colocan 0.8% de agua y sedimento, muy baja cantidad de fluidos ácidos, como azufre y ese tipo de contaminantes, pues que en realidad lo que hacen es bajar la calidad del crudo. También es importante mencionar que cuando las estaciones de flujo o la cantidad de pozos que entran, ¿verdad?, a los separadores y tienen mucho gas, la producción viene con una producción de gas bastante alta, el tiempo de residencia tiende a no ser suficiente para que hagan la separación eficiente entre el fluido líquido y el gas. Y muchas veces entonces, cuando el tiempo de residencia es muy corto y ya depende de redimensionamiento de la estación, entonces parte del líquido se va por la corriente de gas y se produce un gas muy rico o ya con trazas de líquido. Pues eso ya se debe a que se malestimó, en este caso, el volumen de gas que iba, o las presiones de yacimiento bajaron tanto que la producción de gas es muy alta y entonces ya la infraestructura de superficie no está funcionando fuera de especificación. Bueno, en realidad esto es más o menos lo que se les quería mostrar, ilustrar lo que es el proceso de producción, y espero que sea de su agrado. También puede encontrar más información de esta en nuestra página web, almendrasoil.wordpress.com. Lo envío también a mi canal de YouTube, donde podrán encontrar mucho más información referente a la ingeniería de petróleo. Muchas gracias. Hasta luego.